tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video muy muy especial. Quiero decirles primero, antes de enseñarles, que les voy a tejer una frase. Dice, el tiempo no regresa, por eso aprovecha hasta el último momento del año. ¿Sí? Oigan, miren qué bonita, les tengo esta frazada con este hilo increíble que es degradado. Vean qué bonita, me encantó tejerla, va de fuerte a bajito o al revés, ¿sí? Tiene esta puntada, es muy bonita, es una puntada que es como en relieve y vean, tiene dos vistas. Aparte queda súper calientita, suavecita, queda muy muy linda. ¿Qué les parece? ¿Sí les gusta la idea de tejerse una mantita para que ustedes se sienten a tejer y se la pongan sobre el sofá y nos sintamos muy calientitas en este invierno? Ahora también la podemos hacer de regalo. Fíjense, hay veces que tenemos que dar un regalo muy especial y no sabemos. O decimos, es que ya, ¿qué le damos de regalo? Ya tiene esto, ya tiene el otro, ya tiene todo. Pues ténganlo por seguro que si ustedes le regalan una mantita como estas o una frazada como de estas a esa persona especial, sea hombre, sea mujer, sea un niño, sea una persona mayor, yo siento que se va a sentir muy querida por ustedes. Así que háganla, está preciosa, facilísima y muy, muy bonita, ¿sí? Oigan, pues ¿qué tal la frase? Pues fíjense que ya estamos a unos días de terminar este año y entonces es momento de hacer una evaluación de todos nuestros propósitos. ¿Se acuerdan que a principio de año hicimos una lista de propósitos? Y creo que tenemos que empezar a ver cuáles sí cumplimos y cuáles no cumplimos. Y es demasiado tarde para decir, me quedan unos días y me voy a apurar y voy a hacer el propósito y voy a cambiar y voy a hacer esto o lo otro. No, yo creo que tenemos que hacer una evaluación, ver que lo que no se hizo, lo que sí se hizo y pues no importa volver a hacerlos nuevamente para el año que entra. Esperemos que sea la mayoría de los propósitos que ustedes hayan fijado para este año, sean la mayoría los que se hayan cumplido. ¿Sí, hermosas? Acuérdense, vamos a ser felices, a cuidarnos, a hacer lo que nos gusta, a alejarnos de las personas negativas, pero también vamos a hacer una evaluación de lo que estuvo bien o de lo que estuvo mal en este año. ¿Qué les parece? Oigan, pues vamos a hacer la lista de materiales. Les voy a dar la lista de materiales para esta linda frazadita y empezamos. Los materiales para tejer esta frazada van a ser 500 gramos. Este es un ovillo, una bola de estambre de 500 gramos. Se llama Sofi Plus de hombre batik, ¿sí? Es un hilo, miren. Ahorita saco una hebrita para que vean el grosor. Como de terciopelo, muy lavable, muy, muy bonito. Y vamos a ocupar también un gancho del número 4 o 5, dependiendo cómo tejan. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. En mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos 72 horas, Europa 48 horas, América Latina en 72 horas. Hola, ¿qué tal, tejiamigas? Te tengo una sorpresa. Miren, ya vas a poder tener tu revista, la revista de Laura Cepeda, va a ser la revista digital descargándola en la aplicación de My Ideas. La vas a poder descargar desde tu celular, tu tablet, tu computadora, tu ordenador, desde tu, donde tú quieras. Ya va a estar casi disponible en todos los países. Así que está al pendiente, entra a la aplicación de My Ideas y obtén tu revista por muy bajo costo. Acuérdense, las revistas de Laura Cepeda, donde vienen todas las explicaciones con diagramas y todo escrito por mí. Así que les vas a entender perfectamente. No te la pierdas. De nuestro estambre, vamos a iniciar tejiendo un gancho del número 4, vamos a iniciar tejiendo cadenitas. Acuérdense, la primer cadenita la apretamos, no la contamos y vamos a tejer el ancho que necesitemos de nuestra mantita. Para que nada más se lleve un ovillo, como el que les mostré, vamos a tejer 90. Acuérdense, esta puntada va a ser múltiplo de 6. Vamos a tejer dos más para el inicio.
y vamos a dejar las dos de inicio más dos de aquí, y entonces sería en la cuarta. En la quinta prendemos y vamos a hacer un punto alto de dos sacadas, acuérdense. En el mismo punto vamos a sacar dos, otra vez, otro punto alto en el mismo punto, una cadenita, y volvemos a tejer en el mismo punto dos puntos altos, una y dos. Esto es para formar un abanico. Miren, se formó un abaniquito, ya vieron, dos puntos altos, una cadenita, dos puntos altos. Dejamos dos cadenitas y en la tercera prendemos, es que no se ve mucho, pero más o menos tienen que, con el tacto se siente bien cuando pasa una cadenita y otra. Y aquí ponemos un punto alto solito que le vamos a llamar pilar. Un pilar y nuevamente otro abanico. Dejando dos. Este estambre queda muy apapachador, queda muy como de cariñito. Van a ver que les va a encantar. Quedar muy calientito. Entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta. Abanico y pilar. Abanico y pilar. ¿Sí? Toda la vuelta. Abanico, pilar, abanico, pilar. ¿Sí? Bueno, terminamos con pilar. Volteamos nuestro tejido. Subimos con dos cadenitas. Vamos a tejer flojito. ¿Ya vieron cómo las cadenas son amplias? No vamos a apretar. Aquí vamos a empezar a tejer en relieve. Tenemos estos dos pilares. El segundo lo vamos a tomar en relieve hacia arriba. Sacamos dos y dos. Y el otro, o sea, vamos a hacer el mismo abaniquito. Y el otro punto alto lo vamos a hacer adentro, donde es la cadenita. Una cadenita y hacemos lo mismo del otro lado. Nuestro punto alto del centro y el relieve en el que está de los dos, el que está en el centro. Miren cómo nos quedó. Es el mismo abanico, pero los dos de la orilla los vamos a poner en relieve con los dos del centro de la vuelta anterior. Ahora el pilar lo vamos a tomar en relieve hacia arriba también. Nuevamente, relieve, adentro, una cadenita, el del centro, y relieve. Y el pilar siempre lo vamos a tejer en relieve. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Si se fijan, es lo mismo que tejimos abajo, nada más que estos puntos de la orilla y el pilar los vamos a tomar en relieve. Al terminar la vuelta, miren cómo quedaron. Vamos a voltear nuestro tejido. Tejemos dos cadenitas y vamos a volver a tejer lo mismo. Pero ahora en lugar de tomarlo por enfrente, lo vamos a tomar por atrás de nuestro tejido. ¿Ya vieron? Meto por atrás de mi tejido y vamos a tejer exactamente lo mismo. El punto de relieve por atrás, el del centro, una cadenita, el del centro y relieve por atrás de mi tejido. ¿Ya vieron? Lo jalo hacia atrás. Y el punto, el pilar, este pilar también lo vamos a tomar por atrás de nuestro tejido. Nuevamente. El segundo pilar de nuestro abanico por atrás. El del centro. Una cadenita, el del centro y por atrás. Pilar.
y así nos vamos a ir. Esta va a ser la parte de nuestro revés y este va a ser nuestro derecho. Ahorita que terminemos la vuelta les voy a enseñar cómo van formando unas como palmitas. La siguiente vuelta vamos a volver a hacer lo mismo, a tomarlo por arriba, ¿sí? Y así nos vamos a ir. Una vuelta por el lado revés y una vuelta por el lado derecho hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Más o menos vamos a calcular. Ahorita yo les digo cuánto para que con un ovillo, una bola, nos salga la mantita, ¿sí? Miren qué bonito, van quedando como palmeritas. El relieve. Este va a ser nuestro lado derecho donde se forman las palmeritas. Y este va a ser nuestro lado revés que también queda muy lindo. Pues así nos vamos a seguir tejiendo hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Miren, yo ya avancé muchísimo y les quería decir, de estas palmitas me quedaron 15. Entonces yo ya terminé todo mi ovillo. Me quedó una mantita muy grande, de largo 1.10 y de ancho 83 centímetros. Así que como ven, queda hermoso con este hilo. Tiene puntada reversible porque miren de este lado qué lindo se ve y de este lado también. Queda muy calientito. No le van a tejer nada al final. Únicamente van a cortar su hilo. Y les va a quedar muy bonito. Y cuando van saliendo los colores, miren qué bonito. De oscuro a claro se ven muy lindos. Pueden empezar con el claro o pueden empezar con el color oscuro. Pues espero disfruten su mantita, su frazada. Que la usen ustedes para que se sienten a tejer o a leer un libro. O a descansar en un sofá. Y que les haya encantado. Pues ahorita vamos a ver qué tal se ve ya terminada. Les mando un beso. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Verdad que está muy linda? Espero la hayan disfrutado tanto como yo disfruté al tejer esta mantita, esta frazada, esta colchita, lo que ustedes le quieran llamar, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a acordarnos de la frase del día de hoy y de tratar de cumplir, bueno, no tratar de cumplir, de hacer nuestra lista de los nuevos propósitos, pero primero vamos a hacer una evaluación de cuáles sí se cumplieron y cuáles no. Les mando un beso muy grande, acuérdense que las quiero muchísimo, sigan mandando sus fotos al correo de tejeamiga@gmail.com para lo de la serie, ¿sí? Acuérdense que estamos tejemos lo que me compartes, así que me va a dar mucho gusto recibir más fotos de las que me han enviado. Y acuérdense suscribirse a mi canal de inglés, las quiero muchísimo y recuerden, no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Les mando un beso, las quiero mucho, bye.